hoy día es el, nosotros lo llamamos el primer día de la resistencia indígena. El 11 de octubre es considerado también para nosotros como el último día de libertad de nuestros pueblos. Les voy a dar una presentación, o sea, de cada organización que ayuda a que este evento se realice. Les voy a presentar DIDEPU. DIDEPU es una organización que se creó hace más o menos 6 años, que tiene DIDEPU, Defensoría Internacional de Derechos de los Pueblos, que su trabajo ha sido antes que nada hacer denuncias a nivel de organismos internacionales de derechos humanos sobre la situación de los pueblos indígenas en general de América. Además, organiza eventos a nivel, bueno, en Ginebra o sino también en Europa con otras organizaciones que solidarias a los pueblos indígenas para hacer la marcha del 12 de octubre que se realiza en cada año. El año pasado se reunieron más de 10.000 personas en esta marcha que se hace en Santiago y eso es uno de los tantos trabajos que hacemos por los pueblos originarios en Chile. La sociedad suiza americanista es una sociedad que trabaja sobre todo sobre el tema relacionado con las Américas, sobre todo temas académicos. Vamos a dejar a nuestro realizador Sebastián Margaño que nos hable de la película, después presentaremos la película y después vamos a poder conversar con el señor, con el antropólogo José Ramón González, antropólogo peruano, que su especialidad ha sido sobre todo sobre la colonización y la descolonización. Bueno, voy a dejar a nuestro invitado. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Tierra Incógnita por la invitación. Bueno, yo soy Sebastián Fuensalida Margaño, Margaño es mi apellido como realizador. Yo me fui a vivir a Traiguén. Traiguén es un espacio simbólico en la zona de Ercilla. No es necesario que entienda muy bien, pero es el espacio donde viven los ricos y donde está el pueblo mapuche. Esa situación es así hace más de 120 años. En esa ciudad yo tuve la fortuna de conocer a una familia, un lof. Ese lof ha llevado una batalla, una lucha por la resistencia de su cultura, por una, para mí es una forma de ver el mundo que encuentro que es interesante, sobre todo en la contextualidad que vivimos ahora, donde lo importante son las relaciones, donde lo importante es el humano y donde lo importante es la naturaleza, porque es lo mismo. Esta familia, bueno, van a ver un poco de qué se trata. Ha tenido conflictos directos con grandes empresas que son el gobierno de Chile. Eso es súper importante que se entienda. En Chile y en casi la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos son las empresas. La democracia es una situación ficticia que con suerte involucra a la clase media porque tiene un poder de compra y un poder de decisión, pero los pueblos originarios están fuera de esas democracias. La película es un registro documental, no es un documental tradicional. Intenta indagar en la cotidianidad de esta familia que en Chile son considerados criminales, son terroristas. Y hago esa contextualización porque van a ver de qué se trata un poco, quiénes son esta gente. Y bueno, eso es súper importante que es un documental. El País de las Manzanas se llama así porque hay un proceso de una construcción de una economía familiar sustentable, y en la antigüedad, cuando llegaron los españoles, como dice un chiste, pero llegaron los españoles, en este espacio territorial había una gran economía, y uno de esos elementos fue la manzana. Y por eso a mí me gustó poner el nombre País de las Manzanas, porque es volver a recuperar un poco la economía, el conocimiento y sobre todo la lealtad entre la gente. Y creo que es una de las pocas obras que, tratando de pueblos originarios mapuche específicamente, de pueblo mapuche, está hecha también por la propia comunidad. Así que eso creo que es el valor simbólico de esta obra. Ahora vamos a pasar a la parte para conversar con José Marín, antropólogo y especializado en pueblos indígenas. Además, le quería comentar que este libro que se hizo en Londres sobre el bicentenario aparece justamente un artículo sobre el estudio de José Marín sobre los pueblos indígenas. Y quería también decirles que está este documento hecho por la Sociedad Suiza de
americanistas, donde tratan el tema de los afroamericanos, así que también pueden obtenerlo aquí en Tierra Incógnita. Si se puede hacer quizás un poquito de luz para la sala, sería súper. Allá veo un dedo. Mira, yo te felicito por lo que tú tratas de mostrarnos acá, pero voy a ser muy franca contigo. Nosotros, los de ya que tenemos una cierta edad, somos refugiados políticos. Y vivimos el periodo de Salvador Allende, no la política del pueblo mapuche, que fue verdaderamente fantástica. ¿Ya? Entonces nosotros nos quedamos con ese recuerdo, nosotros nos quedamos con ese paso que se dio durante aquel periodo. ¿Ya? Ahora, verdaderamente, te digo lo que falta mucho, y te lo digo a ti. Los organismos internacionales han hecho buenos trabajos, pero ¿qué es lo que pasa? Mi pueblo, porque yo también soy mapuche, mi pueblo está tan dividido, le falta tanto una visión política, le falta tanto buscar un objetivo común para poderse unir. Entonces, ese objetivo común, esa visión política, hace que el gobierno haga lo que él quiere, dividiendo y dividiendo a las comunidades. A mí me da pena cuando vienen gentes mapuches acá y le preguntan, bueno, si tienen algo, algún convencimiento, algún conocimiento del convenio 169, que esto no es tan solo para los pueblos autóctonos chilenos, es para todos los pueblos autóctonos. ¿Qué paso y qué camino se ha dado ahí, viste? Los gobiernos chilenos han reconocido eso, han firmado eso, y entonces, ¿dónde está la presión misma del pueblo mapuche para poder decir, bueno, de acuerdo al convenio 169, nosotros tenemos derecho a esto, tenemos derecho a esto otro, y tenemos derecho a esto otro? ¿Ya? Pedir y luchar, te voy a decir, también para derogar el decreto 124 que creó la Bachelet, donde verdaderamente castra al convenio 169 de todos los avances que ustedes, los mapuches, pueden dar en Chile. Entonces, verdaderamente como mapuche, la claridad que yo tengo en este sentido, yo creo que nosotros los exiliados políticos chilenos, que chilenos mapuches que estamos acá, tendremos que ser quizás bastante exigente, ¿no? Y que traten de comprender lo que el convenio 169 de la OIT le está dando una mano, le está abriendo las puertas para que ustedes, el pueblo mapuche, requiera su libertad y su autonomía. Nosotros lo único que podemos hacer acá es empujar, hacer el trabajo a nivel internacional, apoyar la solidaridad, y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, pero no conformarnos con pequeñas cosas. Pero el trabajo inmenso de ustedes en Chile, compañero o hermano, no sé cómo decirte, es unirse. No sigan divididos, porque ahí solamente le están dejando el camino abierto a la oposición. Yo le invito también que usted vaya a las comunidades y converse con los peñis, porque ese quizás ese puente es el que hay que construir. Hay que hacerlo, no hay que solo quedarse o en Europa o en las limitaciones. Hay que recordar también un poco la construcción o un poco la memoria histórica o la memoria emotiva de las comunidades que hace 500 años viene siendo cortada y dividida. Es muy difícil que las comunidades se unan todas, porque su principio esencial es el love, es la familia. Diversas familias hacen unión específica para una cosa específica. Por lo tanto, no venga a pedirle a los peñis o a las damienes que cambien su forma de existir, porque es pedirle peras a las manzanas. Pero vaya, de verdad le invito para que vaya a las comunidades y se puedan construir todos estos puentes con el convenio y etcétera, porque eso hace falta el diálogo, que los movimientos sociales ya cambió. Y estamos hablando de eso ahora y estamos construyendo eso. Y eso lo hacemos todos, da lo mismo si eres mapuche, inca, aymara, Rapa Nui, o de todos lados.
Bueno, sí, sí. A veces yo también caigo en eso. Así que le agradezco sus palabras y sí, las comunidades están muy abiertas a recibir personas, a conversar, a dialogar frente al fuego, bajo el fuego, el humo, se habla lindo. Así que quizás sea esa una buena opción para que este camino se construya. Vemos muy bien que los mapuches, sí, son los autónomos en la comunidad y cada uno resiste, y eso fue lo que hizo que no fuera un conquistado rápidamente. Porque los españoles hacían un acuerdo con un jefe, pero después el jefe decía, pero tú tienes que dar eso, y ese, y ese, y ese, y los españoles no entendían. Bien, de nada, porque no entendía esa manera de organizarse. Y hoy uno se organiza mucho más en redes, y eso me parece muy mejor. Lo que es importante es que la información pasa entre las personas, los grupos que luchan, pero una coordinación así unida yo no veo, creo que no es eficaz. Permite de cortar las cabezas y termina, ¿no? Pero las comunidades actúan en redes, han la comunicación a través de la radio y se informan y no se contradicen. Eso es importante, ¿no? Colaboran o no colaboran, pero por lo menos no se contradicen, no luchan entre ellas. Ya es mucho, ¿no? Conozco muchas sociedades que han hecho mejor que eso. Entonces, es así que mi experiencia con los pueblos indígenas, que es bastante grande, es un poco lo que me enseñaron sobre la manera de luchar. Una pregunta, quisiera saber en este contexto lo que el Consejo de Todas las Tierras es activo, ¿sí? ¿A una influencia o apoya las luchas locales de las familias? El Consejo de Todas las Tierras tiene una pertinencia territorial. Lo que se han generado son nuevas asociaciones territoriales, y eso está haciendo. También tuvo en su momento, sí, en este momento no es muy activo, o tiene alguna participación en Lumaco. Cada comunidad es un mundo y es un universo. Ahora hay diversas espacios territoriales que se están nuevamente coordinando, pero siempre en esta búsqueda de recuperar la tradicionalidad y volver al LOF, y ese LOF con otros LOF, hacer un reywe y empezar a hacer así a agrupaciones territoriales. No tengo muy claro qué pasa con el Consejo de Todas las Tierras, pero no soy el más indicado para conversar de esos temas de asociaciones política o organizativas, no sé cómo lo llaman. Existencia. Yo no sé si el filme lo que busca es el apoyo social. Él no es un panfleto. Este no es un eslogan, es simplemente un registro documental sobre gente que en Chile son terroristas, y yo quiero mostrarle que estos son los terroristas de Chile, o sea, somos todos terroristas. Eso es todo. Bien, después de este tipo de cosas, yo voy a mostrar quizás de su resistencia física. Voy a hacer algunos comentarios modestos y abrimos la discusión inmediatamente. Quiero agradecer a Tierra Incógnita por el extraordinario trabajo que ha desarrollado en todos estos años al crear un espacio de diálogo, un espacio de información, un espacio y una ventana grande para conocer mejor esa Tierra Incógnita que muchas veces es nuestra América. También quiero agradecer a la Sociedad Suiza de Americanistas, que de un tiempo a esta parte está haciendo un trabajo excelente preocupándose por temáticas y problemas que son de total actualidad en nuestra América. Están exigiendo un poco la historia, entonces yo voy a tratar de traer algunos muebles a esta construcción. En 1492 no solamente se confronta físicamente, militarmente, sistemas opuestos, se confronta sobre todo dos visiones del mundo, que en tu film las podemos encontrar
con facilidad. Hay la visión del mundo occidental, donde la visión judeo-cristiana pone al hombre como el maestro de la creación. Dentro de esta visión, donde el hombre es el centro de la creación, es el que puede hacer y deshacer con todos los seres vivos que le rodean. Hay una jerarquía, es el hijo del creador, se le parece, Dios lo ha hecho a su semejanza, y además es el hijo legítimo, y es el heredero universal de este planeta. Que se confronta a sociedades donde el hombre no es el maestro, es el gran jefe de la creación, donde el hombre es simplemente un ser vivo más al interior de una madre tierra, de un sistema viviente mucho más grande que él, que está ligado a un cosmos, a un universo, y donde el hombre se reduce a un microcosmos. Conclusión es de que la cultura solo puede construirse en la visión indígena, y eso está muy bien resaltado en las declaraciones de los amigos mapuches en el film. No se puede construir la cultura sin la naturaleza. No hay indígena sin tierra. No hay cultura sin territorio. Y la colonización lo que logra destruir en este primer momento de la confrontación de 1492, que hoy día 12 de octubre, cumplen ya más de 5 siglos cuando Cristóbal Colón llega a Guanahani, al sur de las Bahamas, fue eso. No solamente se imponen militarmente, económicamente, sino se imponen a nivel de una visión del otro. Los indígenas para los conquistadores son casi animales, enemigos de Dios, paganos. La denigración es el arma secreta de la dominación. Primero denigra, desprestigia y después domina. Eso justifica la explotación, la discriminación e incluso la exterminación de las personas. Entonces, cuando viene esta historia de mapuche ocioso, borracho, flojo, viene por ahí. Las mujeres han sufrido mucho este mecanismo de la denigración. La mujer era impura dentro de la concepción judeocristiana, lo que justificó el patriarcado. Pero también esto dio el punto de partida a la creación del racismo colonial. Los indígenas eran casi animales, y eso justificó que se le quitaran todas sus tierras, todas sus riquezas, y ese es el problema que viene arrastrando todos los pueblos indígenas y las sociedades multiculturales de América Latina, el problema de la identidad. Es que no hay identidad sin territorio tampoco, tanto territorio espiritual como territorio físico. La identidad es el proceso afectivo de reconocimiento. Todos estamos buscando reconocimiento, desde el momento que salimos del vientre de nuestras madres hasta el momento que iremos al crematorio, al cementerio, al fondo del río o del lago Lemán. Todos estamos buscando reconocimiento. Estamos buscando de pertenecer a algo más grande, superior a nosotros. Y es el problema de la identidad. La identidad no se puede construir sin reconocimiento. El proceso de denigración en nuestra América provocó otro proceso mucho más perverso, que es un problema actual en los diferentes programas de revalorización de lenguas y culturas indígenas. Es que la denigración, a fuerza de decir que eran inferiores, a fuerza de decir que eran casi animales, los dominados asumieron su denigración. Se convirtió en autodenigración. Hay las declaraciones ahí en el film que dice la vergüenza de ser indígena, la vergüenza de ser mapuche. Eso es un proceso muy largo, muy doloroso, difícil. Reconstruirse, reconocerse frente al espejo, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y desgraciadamente no se queda solamente en 1492 esta denigración. Esta denigración se institucionaliza con dos
instituciones que van a marcar 5 siglos de historia. La iglesia, primeramente con la evangelización, que justifica la denigración, y la escuela. La iglesia y la escuela se van a encargar de justificar todas las injusticias y la destrucción de las culturas indígenas. La iglesia y la escuela fueron instrumentos de destrucción cultural, espiritual y psicológica para los indígenas. Entonces, ¿qué ocurre? La formación de las repúblicas en el siglo XIX no resuelve nada, porque ahí nos confrontamos ya no a una visión del mundo occidental judeo-cristiana, donde el hombre es el maestro de la creación. Nos confrontamos a un modelo político de Estado, que es el drama chileno, que también es el drama español y que es el drama de todas las sociedades donde hay un modelo político que se llama Estado-Nación. El Estado pretende representar una única nación, una única cultura, una única lengua. Lo demás queda al margen. Y ese ha sido el gran problema. Además, con la República, como en el siglo XVIII la resistencia indígena ha desarrollado grandes movimientos, 1748, Juan Santos Atahualpa, una de las grandes revueltas en el Cusco que termina en la Amazonía, no puede ser reprimida. En 1780, Gabriel Condorcán y Túpac Amaru hace la revuelta de Túpac Amaru en 1780, que es brutalmente reprimida. Túpac Amaru es descuartizado. Un año después, Túpac Hatari en el lado de Bolivia. Y el problema es de que los que han dirigido las revueltas indígenas en el siglo XVIII, casi todos son hijos de caciques o de cuencas indígenas que han logrado acceder a la escuela. Se llamaba la escuela de príncipes. Era la escuela donde ellos podían aprender a leer y a escribir. Una de las grandes exclusiones que se hace y que todavía queda en América es el problema del no acceso a la educación. Pues de un mundo para los indígenas, el que sabe leer y escribir vive en el mundo de las luces, y el que no sabe leer y escribir vive en el mundo de las tinieblas. Hay una obsesión por aprender a leer y a escribir. Y los dirigentes de estos movimientos indígenas son hijos de jefes indígenas que saben leer y escribir. Además, han venido a Europa, han constatado que el discurso religioso, filosófico, colonial, no tiene una fortaleza ni una justificación, porque es una Europa llena de hambre, de desigualdades, de desesperación. Y además, Juan Santos Atahualpa con los jesuitas ha visitado Luanda, Angola, y ve el tráfico esclavo. Y después de esta constatación, él regresa y desarrolla este movimiento de resistencia indígena. Al fundarse las repúblicas, la primera gran discriminación después de toda esta resistencia, porque ¿qué se dijo de los dirigentes indígenas de la resistencia? Fue indio educado, demonio encarnado; indio instruido, indio perdido. Entonces se niega el acceso de la escuela a los indígenas hasta la formación de la república. La república, para que usted participe en la proposición de la democracia, que todavía hasta el día de hoy no es una realidad, exige a los indígenas ser ciudadanos, pero para acceder a la ciudadanía, el indígena tiene que saber leer y escribir. Estaban descartados antes de que comience la gestión, porque no habían tenido acceso a las escuelas. Y en tercer lugar, se les niega el acceso a la ciudadanía porque hay que ser propietario individual. Las únicas propiedades reconocidas de pueblos indígenas son colectivas, bajo tutela de la iglesia o del Estado colonial en ese momento. Entonces la república va a multiplicar los sistemas de exclusión. Y es por eso que la República de Chile, la del Perú o la de Guatemala, a partir de un modelo de Estado-Nación, no pueden reconocer absolutamente la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad de visiones del mundo que existen en sus territorios. Y de ahí que la escuela
Y ahí en el film se habla bastante bien del problema de la escuela oficial. La escuela oficial transmite una cultura oficial, una lengua oficial y una visión del mundo oficial, dominante. Los indígenas tienen un carácter de invisibles en el interior de la sociedad. Son invisibles. Es por eso que reconstruir la memoria mapuche, ashaninka, yanesha o maya quiché es fundamental. Quien no sepa de dónde viene no puede saber a dónde va. Es importante la reconstrucción de la memoria. Es importante recuperar la palabra y es gracias a la radio, que es un instrumento mágico para la oralidad, para poder transmitir contenidos, valores, ilusiones, proyectos y opiniones, es capital. Desgraciadamente, vivimos primero la oralidad. La oralidad fue desplazada por la escritura fue desplazada por la imagen vuelve con la oralidad, pero es una oralidad impuesta, que es más un instrumento de colonización del imaginario. En ese sentido, el uso de la radio ha servido tanto en Chile como en muchos otros países, en el Ecuador, en Bolivia, en el Perú. La radio ha sido un instrumento extraordinario para reconstruir la memoria, para devolver la palabra a los que no tenían el derecho a la palabra, para volverlos visibles ante una sociedad a través de la oralidad. Y a través de la oralidad se han planteado los proyectos de revalorización de quienes eran ellos, de la revalorización de sus identidades, la revalorización de sus culturas y la revalorización de sus lenguas. Y la lengua es un instrumento capital. ¿Por qué se exige que una escuela que defienda los derechos indígenas, una escuela, tiene que tener en cuenta las lenguas maternas? Porque cada lengua tiene la capacidad de organizar el conocimiento. ¿Cuántas palabras existen en el castellano para denominar la pomme de terre, la patata o la papa? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas palabras tienen? Si tenemos en cuenta que los pueblos andinos lograron sistematizar más de 2000 variedades de papas, cada papa tiene un nombre. Si yo digo guairo, guamantanga, guagalina, la lengua organiza el conocimiento por la nominación. De ahí que es capital que una educación se haga en las lenguas maternas, porque la lengua materna es la que organiza el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del universo. Y es por eso que las escuelas oficiales en castellano o en portugués fueron catastróficas en como armas para la destrucción cultural de los indígenas. Entonces, en el filme estamos viendo en todo momento esta recuperación de una dignidad, de una identidad, del valor de una cultura, de saber quiénes son y a partir de lo cotidiano, construir a partir de situaciones reales de todos los días un proyecto social alternativo. Vemos cuán grande es el problema de la identidad en la crisis económica española. Se calculan a cientos de miles los españoles que van a emigrar este año, o que ya emigran, desesperados a la búsqueda del futuro, la pérdida del futuro, la pérdida de una identidad. Y esa es también la crisis económica que vive Europa, sufre este drama, esta angustia de pérdida de una identidad. El tipo que había imaginado el pijama que se iba a poner en Mallorca para su jubilación, se entera que la próxima semana no tiene trabajo. Entonces el futuro desaparece, la identidad también. La identidad en sociedades como esta están limitadas al trabajo. Si usted no tiene trabajo, finalmente se encuentra en ningún lugar. Es por eso que estúpidamente decimos como primera reacción, ¿qué es que tú fe? O sea, ¿qué haces? Uno es lo que hace, ¿no? Felizmente para los mapuches y para los pueblos indígenas y para otros pueblos, la gente es más que trabajo. La gente es tierra, es espíritus, es identidades, son ilusiones. Y en ese aspecto, la reconstrucción de la identidad indígena es capital para poder imaginar
un proyecto de sociedad y una nueva posibilidad en el conjunto de América Latina. Para terminar, los pueblos indígenas están confrontados, como las sociedades de nuestra América en su conjunto y como la sociedad humana en general a nivel planetario, a que el capitalismo, bajo la inspiración neoliberal, ha ingresado en un nuevo capítulo de colonización. Hemos vivido una colonización del imaginario a través de la iglesia, de la escuela, de la radio, de la televisión, y ahora estamos confrontados a una colonización de la naturaleza. El gran problema en este momento es la colonización de la naturaleza, y es por eso que los pueblos indígenas son actores en primera línea, porque en territorios que ellos habitaban, los satélites descubren gas, oro, petróleo, y esa es la gran batalla de estos días. Esa es la gran batalla en Chile, en Argentina, en el oro, que además sube todos los días en el mercado. El problema indígena en el Perú es la discusión, ¿el agua o el oro? ¿Qué es primero, el agua o el oro? Es que se puede reconstruir con oro el agua. El agua ha sido otro de los grandes problemas para los pueblos indígenas actualmente. Una de las grandes confrontaciones de los pueblos indígenas es el control del agua, es el control de los recursos naturales. Yo creo que esta colonización de la naturaleza nos compromete a todos. Ya no son los mapuches allá a 13, 14, 15 mil kilómetros de distancia, somos todos. Porque el sistema capitalista en su fase neoliberal, que es de capitalismo salvaje puro y duro, se ha lanzado a la conquista de los recursos vitales de la humanidad. Y en primera línea están los pueblos indígenas, pero detrás está el conjunto de la sociedad de la cual formamos parte todos. Aquí, en el África, en Alaska, en Kamchatka, como en Temuco. Ahí me quedo.